Está a la venta el libro más reciente del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lleva por título Gracias y es retrato de lo más importante ocurrido durante su gobierno hasta el 31 de diciembre. En él también revela algunas historias de la mafia del poder. Revelaciones, anécdotas personales, inéditos encuentros, diversos personajes de la política y escándalos de corrupción enmarcan el nuevo y último libro escrito por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La obra titulada Gracias, que ya está disponible en librerías del país, repasa su vida política a lo largo de más de 3 décadas, desde su salida de Tepetitán, Tabasco, hasta el día de hoy, presidente de México y líder del proyecto transformador. En el capítulo 4, El desafuero y la guerra sucia, el presidente relata cómo políticos del PAN y académicos vinculados a Claudio X González lo buscaron cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal para que manipulara la justicia a su favor. Pero al rechazar los actos de corrupción, estos personajes emprendieron una estrategia política de desprestigio para intentar impedir que fuese candidato del PRD en las elecciones presidenciales del 2006. Entre las primeras anécdotas detalla que en el 2004, el escritor Héctor Aguilar Camín y María Amparo Casar, actual presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, organización financiada por Claudio X González, buscaron al entonces procurador del Distrito Federal, Bernardo Batis, para que cambiara el acta de defunción del esposo de Casar, Carlos Fernando Márquez, quien murió por suicidio. El cambio en el acta permitiría a la politóloga cobrar una pensión vitalicia por 17.600.000 pesos. Después de que López Obrador y Batis se negaron, entre el 2005 y 2008, Claudio X González financió la difusión de una serie de spots que se transmitieron por Televisa en los que se daba a entender que los delitos de mayor impacto ocurrían en el Distrito Federal. La obra de López Obrador también aborda la relación entre el presidente y la ahora aspirante presidencial Claudia Sheinbaum. El primer mandatario describe que en 2018, previo a la elección presidencial, propuso a Sheinbaum que se integrara al gabinete federal como secretaria de Gobernación. Sería la primera mujer en la historia en ocupar el cargo. Le pregunté qué pensaba y contestó que ella quería contender al interior de Morena por la candidatura para jefa de gobierno. Le respondí que lo sopesara, detalló López Obrador. La propuesta no resultó efecto y finalmente Sheinbaum Pardo logró la candidatura por Morena y fue electa jefa de gobierno de la Ciudad de México. En el texto, el presidente así califica su gestión. Sostengo que actuó bien en este encargo. Baste decir que su gobierno ha sido el que más ha disminuido la delincuencia en los últimos 30 años en la Ciudad de México. Además, es sensible, incapaz de cometer una injusticia y sobre todo, repito, es honesta. En el libro Gracias, el presidente también da a conocer el entramado que pretendían PRI, PAN y la oligarquía para imponerse en las elecciones presidenciales de 2018. Detalla que a unos meses de los comicios y ante la ventaja que él encabezaba en las preferencias electorales, en el oficialismo comenzó la inquietud y desesperación. Y se barajaron nombres para sustituir a los entonces candidatos Ricardo Anaya y José Antonio Meade. Entonces salieron nombres como los del empresario Carlos Slim y hasta del comediante Eugenio Derbez. El grupo oligárquico, en su desesperación, volvió a visitar a Peña para decirle que contaban con sondeos según los cuales me ganaría el comediante Eugenio Derbez, reveló el presidente. El escrito también señala la respuesta del entonces presidente Peña Nieto. Peña respondió: señores, por favor, sean serios. Otro episodio revelador es la renuncia a la carrera por la presidencia de la República que pasó por su cabeza después de los comicios del 2012 y que le dio el triunfo a Enrique Peña Nieto. La causa, una campaña de desprestigio lanzada por sus adversarios. Incluso, el propio mandatario reconoce que llegó a escribir una despedida. En ella, admitía no saber o no poder saber contar con el suficiente respaldo popular, aunque no dejaría de luchar por su justa causa y la democracia. En el texto también narra que luego de reflexionar, fortaleció la ruta que en 2018 lo llevaría a la presidencia. La fórmula es luchar, resistir, no claudicar, avanzar, caer y levantarse.
recomenzar y así hasta la victoria final. Expresa en el texto y remata con la frase: todo depende de no perder la fe, de no desmoralizarse. Finalmente señala: ahora cuando estamos por concluir la primera presidencia del pueblo y por comenzar una nueva etapa de transformación, hagámoslo con el mismo entusiasmo de siempre. Sigamos avivando conciencias adormecidas. El libro Gracias consta de 555 páginas. Con información de Gabriela Jiménez y Armando Gama, 11 Noticias.